Gracias por suscribirte. La pequeña tiara de zafiros de la reina máxima. La reina máxima de Holanda no tiene una, sino dos tiaras de zafiros y diamantes. Además de la suntuosa que luce a menudo, tiene una más pequeña, que eligió llevar como reina por primera vez el pasado jueves, cuando se convirtió en reina consorte de los Países Bajos el 30 de abril de 2013. Máxima lució la suntuosa tiara holandesa de zafiro. Esta magnífica tiara, engastada con más de 600 diamantes y 29 zafiros de Sri Lanka, incluido el central de unos 44 quilates, es sin duda una de las piezas centrales de la colección Orange Nassau. Aunque la esposa del rey Guillermo Alejandro ha lucido esta magnífica joya en varias ocasiones durante los últimos 10 años, esperó hasta el 14 de junio de 2023 para lucir como reina la otra tiara de zafiros y diamantes de la familia real holandesa. Una tiara que solo había lucido una vez, cuando aún era solo la esposa del príncipe heredero. Fue el 16 de abril de 2010, para la cena baile de celebración del 70 cumpleaños de la reina Margarita II de Dinamarca. Esta pequeña tiara fue creada a partir de un collar regalado por el rey Guillermo III a la princesa Emma de Waldeck y Pyrmont con motivo de su boda en 1879. A mediados de la década de 1980, esta tiara bandeau de diamantes engastada con 11 zafiros se completó en la parte superior con 5 rombos de diamantes, cada uno de los cuales encerraba un zafiro. Estos elementos procedían de otro collar. Este había sido regalado a la reina Guillermina de Holanda en 1901, con motivo de su matrimonio con el duque Enrique de Mecklemburgo-Schwerin.